Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El Lado Humano del Periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y comenzar pues esta sesión con ustedes, compartiéndoles un espacio hermosísimo que se da en el norte de Brasil, en Fortaleza, concretamente en la Barra do Ceará, donde hay un lugar que le llaman el condominio espiritual de Uirapuru. En este lugar hay varias organizaciones de la sociedad civil ofreciendo servicios a personas en situación de cárcel, a personas con VIH o SIDA, a usuarios de sustancias psicoactivas, a niños en situación de calle y también a chicas que han sido víctimas de la explotación sexual comercial infantil. Este lugar se llama Hogar Santa Mónica y lo dirigen los Agustinos Recoletos. Vámonos hasta allá. Nos recibe Fray José Alberto Moreno, director del Hogar Santa Mónica en Fortaleza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Alberto? Pues muy buenas tardes, Tere, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Pues muy bien. Os decía fuera de onda, pues que muy sorprendido por este contacto vuestro. Uno nos espera un contacto para saber cómo están aquí las cosas, etcétera, ¿no? Estos días, con tanto fútbol y tanta cosa aquí en Brasil, casi no tenemos tiempo para hablar de otra cosa que de fútbol y de copas del mundo. Sin embargo, mientras el mundo está hablando del fútbol y durante todo el proceso que vivimos en el Mundial, han pasado cosas horrendas en el mundo: la migración tremenda de los niños de Centroamérica a Estados Unidos, la guerra en el Medio Oriente, en fin, cosas lacerantes, y solamente quienes las viven ahí en primera persona son los que pueden hablar de ello. Así que una de las cosas más tremendas que pasan en Brasil y que siguieron pasando durante el Mundial es todo este turismo sexual que se da en Fortaleza y que ustedes están combatiendo de una manera muy eficaz, al mismo tiempo que atendiendo a las víctimas. Por eso, pues queremos que tú nos platiques de viva voz tal cual suceden las cosas allá y cuál es la actividad que ustedes realizan para prevenir, atender y liberar a estas niñas. Sí, ojalá, Tere, todo lo que dices que hacemos aquí pues fuera verdad, es decir, que hacemos tantas cosas como dices, ¿no? Somos muy poquitos y los recursos son escasos, etcétera. Entonces, nos tenemos que contentar muchas veces con hacer nuestra pequeña parte. Entonces, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Pues nosotros lo que hacemos es recoger a las niñas. Es decir, recogemos niñas, incluso no nosotros mismos, niñas que vienen a través de los órganos públicos de protección del menor, nos envían a las niñas aquí. Entonces, esto es un hogar para esas niñas que han sufrido esa violencia sexual dentro de sus propias casas, o han sido vendidas o alquiladas, por así decir, por las propias familias a otros, o se dedican directamente a la prostitución, aunque aquí no hablamos de prostitución entre menores de edad, ¿no? Esa explotación sexual infantil por las playas, en las zonas más turísticas de la ciudad, etcétera. Es decir, lo que nosotros hacemos aquí es protegerlas, recogerlas, ¿no? Como digo, ojalá que estuviéramos en condición, porque fuéramos muchos, ¿no?, de combatir también esa plaga que es el abuso contra menores. Lo que hacemos, lo repito una vez más, es proteger a esas que ya sufrieron ese abuso, que están sufriendo abuso. Entonces, las traemos aquí a este hogar Santa Mónica, que, dicho por ellas mismas, pues es un cielo. De hecho, la palabrita esa, Condominio Espiritual Uirapuru, las iniciales, da la inicial CEU, que en portugués significa cielo, ¿no? Entonces, las traemos aquí a este cielo para que ellas recobren su dignidad, tengan una vida normal, etcétera, etcétera. Entonces, somos garantes de los derechos que esas niñas y esas adolescentes pues tienen, ¿no? Ahora, llama la atención este espacio que comparten con otras organizaciones de la sociedad civil, Condominio Espiritual Uirapuru, CEU, ¿no? ¿Esto cómo fue ocurriendo? ¿Fue iniciativa de la Iglesia Católica o cómo es que son diversas organizaciones que comparten este espacio de acogida? Pues más o menos, mirad, se trata de una extensión de 110
hectáreas en el corazón de la ciudad de Fortaleza, justo al lado del aeropuerto. Es decir, el valor inmobiliario de estos terrenos es incalculable en la ciudad. Pertenecían todos a una misma familia. La familia murió, el cabeza de familia murió. La esposa siempre había tenido el deseo de donar estos terrenos que antiguamente albergaban una factoría de vacas para producción de leche, leche Uirapuru. Y entonces la esposa, viuda ya, dijo, bueno, los hijos, uno está en Estados Unidos, los hijos, uno está en Estados Unidos, el otro trabaja en San Pablo, otros médicos, etcétera, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y en esos días ella vio una imagen de Fray Hans. Fray Hans es un franciscano fundador de las Haciendas Esperanzas, que también en México existen. Son unas haciendas para recuperación de drogadictos y drogadictas, ¿no? Entonces entró en contacto con él, lo llamó y le hizo donación de toda esta hacienda para que él montara una casa de recuperación, una hacienda de recuperación de drogadictos. Fray Hans siempre había tenido en el corazón, porque él además es franciscano, es focolar, había tenido en el corazón crear un gran movimiento de unidad dentro de la sociedad, dentro de la Iglesia Católica, etc. ¿Y qué hizo? Pues fue llamando distintas asociaciones, tanto de iglesia como no tan de iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para que todas juntas vivieran dos objetivos. El objetivo de la unidad, vivir juntos en la diversidad de carismas, de modos de ser, de culturas, de razas, vivir la unidad y vivir esa unidad, segundo objetivo, en beneficio de los más necesitados. Entonces nos fue llamando a unos a otros, los agustinos recoletos caímos aquí con el condominio espiritual pues hace unos 7 años, y el entonces provincial Padre Rafael Mediavilla se encantó de este lugar y dijo, bueno, pues los agustinos recoletos, por nuestro carisma también de la comunión de vida, de la vida fraterna, etcétera, etcétera, tenemos también mucho que ofrecer ahí, además de nuestro trabajo social, tenemos mucho que hacer también y que ofrecer en esa construcción de la unidad entre diferentes carismas. Y por eso fue que vinimos aquí al condominio espiritual. Me imagino una extensión muy grande, varias casas enormes donde reciben a personas en situaciones difíciles, como ya dije, presos, personas con VIH o SIDA, niños que han estado en situación de calle, estas chicas que ustedes tienen en el Hogar Santa Mónica. Y bueno, tendrán algunas actividades, madres solteras también, tendrán actividades comunes, celebraciones, fiestas, reuniones, convivencia entre los beneficiarios de las distintas organizaciones, ¿esto es así? Así es, en primer lugar lo que hicimos fue organizarnos nosotros, las 22 instituciones nos organizamos de manera que creamos una única institución civilmente reconocida, que es la institución Asociación CEU. ¿Para qué? Esa institución tiene su consejo de dirección, su presidente, su tesorero, etcétera, 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 su consejo de deliberación, etcétera. Después tenemos también nuestras reuniones de consejo de vecinos, vamos a decir de alguna manera así, ¿no? Incluso la asociación y el terreno, el Ayuntamiento de Fortaleza le concedió el título de utilidad pública de carácter social, con lo cual pues tuve un reconocimiento importante en la ciudad. Y después, naturalmente, pues tenemos una serie de actividades todos juntos, desde las actividades religiosas que tenemos, eucaristías, momentos de oración, hasta lo que es más lúdico, fiestas. Ahora tuvimos las fiestas de San Juan. Aquí dentro del condominio tenemos una grandísima área para espectáculos. Y ahora, por ejemplo, de aquí a una semana, uno de los grupos que forman parte de aquí de la institución, que es el grupo Comunidad de Shalom, está organizando un show religioso durante 5 días en el que normalmente pues pasan por aquí más de 1 millón de personas, la mayoría jóvenes. Entonces, se pueden hacer un poco la idea del movimiento que tiene aquí este lugar y del atractivo que tiene para la ciudad en cuanto a shows, peregrinaciones. Estamos construyendo ahora mismo un gran santuario dedicado al Santísimo Sacramento, que esperamos que sea también un foco de espiritualidad para la ciudad, con adoración perpetua 24 horas al día, etcétera, etcétera. Es decir, hay una buena conexión después entre todas las asociaciones,
porque nos ayudamos unas a otras, compartimos las donaciones que llegan, nos ayudamos si una asociación necesita un profesional en psicología o un profesional en pedagogía, o etcétera, etcétera, pues nos vamos ayudando. Hay chiquillas que llegan aquí que tienen problemas con drogas y las asociaciones que trabajan con ese mundo de las drogas pues nos dan un poco de asistencia también, porque a veces no sabemos cómo lidiar muy bien con esas situaciones. Es decir, se crea una red fantástica. Increíble. Es único en el mundo. Yo no he sabido de otro lugar así que sea semejante a una ciudad, una pequeña ciudad, pero que tiene todo para vivir, especialmente los que han sido marginados de la sociedad y que ahí son honrados, reconocidos, rehabilitados para luego reintegrarse con una nueva forma de pensar, porque han descubierto ahí el sentido comunitario y esta coordinación y combinación de fortalezas que se comparten unos a otros. Es toda una enseñanza para la vida. Es una cosa pues increíble. Sí, pues yo no conozco, no sé de otro lugar así, 22 organizaciones que comparten un mismo territorio y se coordinan de esa manera. Las 22 somos de carácter católico hoy. El condomino no está cerrado a otras confesiones. Ya nos gustaría que vinieran otras confesiones religiosas, porque daría todavía mucho más ese rostro del ecumenismo, de la unidad que nosotros queremos. Pero por ahora, solo estas 22 católicas. Tuvimos un poquito antes de la Jornada Mundial de la Juventud de Río, tuvimos aquí visitándonos al cardenal Rico, que era el responsable de la Jornada Mundial, y cuando escuchó hablar de este lugar, vino de Río expresamente para conocer. Estuvo 5 horas aquí con nosotros y cogió un vuelo de vuelta para el Vaticano. Y él nos dijo: no conozco en la Iglesia Católica un lugar igual a este. Así es. Que esas viajan, ¿no?, y conocen, pero él nos dijo: no conozco, es único. Sorprendente. ¿En qué año fue que la señora donó este espacio a aquel franciscano? Pues más o menos el año 2000. Ahora estamos haciendo, vamos a hacer este próximo año los 15 años aquí de. ¡Qué maravilla! Hermosísimo. Lo que pasa es que todo ha ido como los chiquillos pequeños, gateando poquito a poco. Y poco a poco es que vamos construyendo pues nuestras obras sociales. Cada institución tiene mucha dificultad para llevar adelante su trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo vamos construyendo esa gran obra de la unidad que es el condominio espiritual. ¡Qué lindo! Y ahora, como parte de la vida cotidiana y de los procesos de rehabilitación que cada grupo específico requiere y que ustedes, las distintas organizaciones, les ofrecen, ¿tendrán algún espacio para el cultivo de hortalizas, la crianza de animales de traspatio, alguna práctica agrícola tienen por allá o no hay? Pues sí, así, el condominio como condominio tiene cría de caballos. Uh-huh. Una cosa muy interesante porque le dan un cierto toque salvaje aquí al condominio, ver a los caballos sueltos por todos los sitios, ¿no? Al mismo tiempo nosotros en alguna ocasión ya nos hemos beneficiado porque el condominio nos ha dejado en varias ocasiones los caballos para hacer cursos sobre terapia equina con las niñas. Las niñas que vienen víctimas de abuso y explotación sexual pues sufren unos traumas que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Entonces, una de las herramientas que en algún momento hemos usado ha sido la terapia equina con los caballos y dando muy buenos resultados, ¿no? Después nosotros aquí dentro de la Santa Mónica pues tenemos cría de gallinas, tenemos cría de peces, de tilapias. Es decir, bueno, aquí hacemos un poco de todo, hortalizas, árboles, frutíferos de todas las clases. Intentamos realmente que sea un lugar ecológicamente sustentable y al mismo tiempo que la naturaleza ayude a la recuperación de esas niñas, porque ayuda realmente. Excelente. Ver un lugar. Excelente. Fray José Alberto Moreno, te pido después de este corte que nos platiques cuál es la técnica y la metodología que utilizan para recuperar a estas niñas, para que ellas se sientan pues honradas por Dios, por ustedes y así valientes y fuertes para tener un proyecto de vida. Vamos y volvemos, no te vayas.
Continuamos en Brasil con Fray José Alberto Moreno, él es director del Hogar Santa Mónica en Fortaleza, Brasil, compartiendo con otras 21 organizaciones, pues este espacio tan lindo que le llaman CEU en el norte de Fortaleza. Ahora sí, platícanos, vamos a concretar lo que ustedes hacen, vamos a tratar de captar muy bien la experiencia que ustedes han ido diseñando en la práctica, un modelo de atención para niñas víctimas de explotación sexual comercial infantil. ¿Nos platicas, por favor? Muy bien, pues nosotros tenemos aquí ahora mismo dos casas que acogen niñas y adolescentes. Una casa, que es la Casa Santa Mónica, la primera que fue construida, que acoge en este momento 13 adolescentes, de 12 a 18 años. Y la Casa Nuestra Señora de la Consolación, que acoge chiquillas más pequeñas, de los 6 a los 11 años. Hay actualmente 12 niñas. En total son 25 niñas y adolescentes acogidas aquí en la institución. El perfil de estas niñas es un perfil de extrema pobreza. No es que el abuso y la explotación sexual solo se den en las clases sociales de extrema pobreza, pero comprenderán ustedes que es mucho más difícil identificar ese tipo de problemas en las clases medias o altas, aunque sabemos que también se da, ¿no? Pero las que llegan hasta nosotros, o las que nosotros encontramos en nuestro trabajo de visitas a las familias, es en las favelas de Fortaleza, y son esas clases más pobres, ¿no? Estas niñas llegan aquí con grandísimos traumas, es decir, ellas han sufrido durante tiempo, meses, incluso años, han sufrido violencia dentro de casa. Es bueno decir que la mayoría de las que nosotros tenemos son víctimas de abuso sexual. Tenemos también algunas que han sufrido explotación sexual, pero la mayoría son abuso sexual. Digo esto porque quizá los que trabajamos en estas áreas o somos misioneros y esto, pues hemos hecho a veces mucho hincapié en que son los extranjeros, ellos llaman aquí gringos, ¿no?, los estadounidenses o los europeos, los que vienen aquí a turismo sexual, etc. Y eso es cierto. Podemos decir más o menos que un 20-25% de la explotación sexual que existe en la ciudad es de extranjeros, de gringos. Pero el grandísimo problema que hay en el abuso sexual se produce casi casi al 100% entre los propios nativos, es decir, y entre familias, o sea, son los mismos familiares. Eso es. El abusador es en un 98% siempre alguien cercano al contexto sociofamiliar de las chiquillas. Entonces, es un tema bastante tabú y bastante complicado de saber. Las chiquillas llegan a un momento en que ellas denuncian, o hay indicios que nos llevan a nosotros mismos indagar y ver que existe una sospecha muy alta de que está aconteciendo un abuso sexual. Entonces, en ese momento accionamos el Poder Judicial para que sea el Poder Judicial mismo el que retira a esas niñas o de la calle o de sus familias, etc. Y nos las traiga aquí. Una vez que las trae aquí, el Poder Judicial me otorga a mí como director del albergue la categoría de custode de la guardia de esas niñas. Es decir, soy el guardián de esa tutela que el juez asume, ¿no? A ver, ahora, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando en esos ambientes sociales o qué error está habiendo desde las políticas públicas o desde los mismos procesos evangelizadores para que la incidencia de casos de explotación sexual, de abuso, se estén dando con tanta efervescencia en esa zona? ¿Cuál ha sido el defecto de todos como sociedad? ¿O hay una mala interpretación de la sexualidad? ¿Hay demasiado furor? ¿Es cuestión étnica? ¿O qué es lo que está pasando por allá? Yo creo que la base del problema radica en la desigualdad. Una desigualdad social que en eso Brasil es campeón. La Copa no la han ganado, pero en eso, en la desigualdad social, ganarían la Copa, seguramente. ¿Ves? Nos encontramos con un país profundamente desigual y por eso mismo profundamente injusto. Es decir, donde el pobre nace para ser pobre y el rico nace para ser rico. Eso aquí
que hay tanta mezcla de razas, negros, indios, blancos, eso se ve clarísimamente, quiénes están en una categoría social y quiénes están en otra, hasta por el mismo color de la piel se puede ver eso. Estamos hablando de que prácticamente tienen un poquito más de 100 años que abolieron la esclavitud, es decir, no han pasado muchas generaciones, apenas 5 generaciones, que, en el cual nos encontramos un país pues, con un problema como la esclavitud. Entonces, eso ha generado grandísimas bolsas de pobreza, y la pobreza pues, lleva no solamente a dificultad para comer, dificultad para, no sé, para alcanzar otros sueños, la pobreza muchas veces lleva acarreada, y esta pobreza que nace de la desigualdad, lleva acarreada pues, eso, una pobreza cultural, una pobreza moral, una pobreza espiritual, una pobreza en todos los sentidos. Entonces, es esa pobreza la que ocasiona que no se respeten los derechos de los otros, y en este caso una cosa tan abominable como que no se respeten los derechos de los niños, ¿no? Y no se respeten hasta el punto de hacerles daño de esta manera, ¿no? Que es un tipo de violencia. Hay otras muchas violencias, trabajo infantil, la violencia doméstica, aquí hay muchísimos tipos de violencia entre los niños, ¿no? Pero esta quizá pues, es la que nos pone un poco los pelos de punta porque sí, realmente nos da mucho la atención. Bueno, y ahora sí vamos a la parte bonita, que es la metodología, el proceso en el que entran estas chicas y cómo se van curando hasta que salen de ahí. Pues realmente eso es además lo que nos alienta en el trabajo, un trabajo muy duro y no carente de riesgos además, pero nos da estímulos el ver cómo estas niñas, pues al final del proceso, ellas se recuperan, ¿no? Ayer mismo yo dejaba en su casa a una niña de 20 años, una niña, podemos decirle niña porque llegó hace 3 años aquí al albergue, ¿no? Y ayer la dejaba en su casa, una casa alquilada, que ha alquilado con su propio dinero porque está trabajando ya, hizo unos cursos de panadera y hoy es una repostera estupenda, trabaja en una panadería haciendo dulces, etcétera, etcétera. Ella tiene ya su salario, su dinerillo, hace 2 años que trabaja. Y ayer la dejé en su casa, va a compartir piso con otra chica. Y la satisfacción, esta niña cuando llegó hace 3 años al hogar Santa Mónica, no hablaba. Ustedes no sé si se llegan a dar cuenta de lo que eso significa. Una niña cerrada en sí misma, totalmente cerrada. Porque el sentimiento que tiene es de que todo y todos están ahí para hacerle daño. Durante años esta niña fue abusada sexualmente por su padre y por su hermano. Dentro de su propia casa. Años pasó así en esa situación. Entonces, como digo, esta niña nos llegó aquí al hogar Santa Mónica en una situación desastrosa. No era casi una persona humana. Cerrada en sí misma, y casi incapaz de hablar, de manifestar sus propios sentimientos. Ahí inicia el proceso. ¿El proceso cuál es? Bueno, pues primera dosis de la medicina que damos es mucho amor. Mucho amor, mucha acogida, mucha comprensión. Hay que superar los primeros obstáculos, ellas tienen muchas dificultades en relacionarse con nosotros hombres, ¿no? Aquí hay el asistente social es un hombre, los religiosos que estamos aquí alrededor, aunque la mayoría de las educadoras, las hermanas misioneras agustinas recoletas que aquí coordinan el centro, son mujeres, todas, pero hay otras hombres. Ellas tienen mucha dificultad en relacionarse con nosotros, pero vamos superando, como digo, con paciencia, con mucho amor, mucha acogida, mucho cariño, vamos superando todo eso hasta que el bloqueo se va rompiendo y ellas perciben que nosotros no estamos aquí para pues, violentarlas, para hacerles daño, sino todo lo contrario, para ayudarlas. Qué importante, es estratégica la figura del varón en el caso de estas chicas que necesitan reconciliarse con esa imagen y lo logran muy bien a través de ustedes. Así es, así es. Una figura importante. Como digo, aunque pues la parte femenina es la que vamos a decir lleva la mayor parte, el peso del día a día, ¿no? Uh-huh. Pero es importante sí nuestra figura masculina para ellas. Uh-huh. Inicia un proceso, como digo, tenemos mucha suerte porque en este proceso los mecanismos psicológicos tienen que tener una parte muy importante. Y nosotros tenemos la grandísima suerte de que la psicóloga vive en el hogar Santa Mónica. Ella vive, es de San Pablo, es una persona que desde hace años consagró su vida a la misión, ya trabajó junto con los agustinos recoletos en la misión de Tapahuá, dentro del Amazonas, y hoy ya hace pues 4 años que está trabajando con nosotros aquí, vive aquí. Entonces podemos decir
que tienen asistencia psicológica 24 horas al día. No es extraño que ella, en horas de la noche, tenga que salir del lugar donde reside aquí dentro del hogar para ir a alguna de las casas a atender a alguna de las niñas porque pues está durmiendo debajo de la cama, por ejemplo, porque tuvo algunas pesadillas, porque se acordó de lo que pasaba cuando el abusador entraba en su habitación y abusaba de ella, o porque tuvo un ataque de histeria, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, tenemos la grandísima suerte de que esa profesional está aquí 24 horas al día. Al mismo tiempo, una grandísima suerte de que las educadoras que trabajan con nosotros forman parte de la fraternidad de Agustino Recoleta, con lo cual se junta lo profesional de la educación y también lo espiritual del carisma Agustino Recoleto, que atiende a esas niñas pues con esa simplicidad y al mismo tiempo ese cariño que creo que caracteriza a la evangelización y la misión de la orden. Entonces, como digo, una grandísima suerte. Y si a eso añadimos ya que quien está al frente coordinando son las misioneras Agustinas Recoletas, que viven aquí 24 horas al día, ustedes se pueden imaginar pues, que el conjunto es perfecto. Las niñas encuentran personas amorosas, cariñosas, atentas de ellas, etcétera, 24 horas al día. Y qué lindo, eso ya es la terapia misma, ¿no? Eso es fundamental para su recuperación. Claro. Ahora, ustedes les permiten ir a la escuela, capacitarse para el trabajo, retomar el nivel académico en el que se habían quedado para que continúen sus estudios. Vamos a un corte y nos platicas. Continuamos contigo, Fray José Alberto, platícanos entonces si ellas cuando llegan a vivir con ustedes tienen la oportunidad de continuar con sus estudios o si ya son mayorcitas y no quieren estudiar, si les interesa más comenzar a trabajar, capacitarse para el trabajo, platícanos, por favor.
Así es, ellas tienen todos sus derechos aquí garantizados, entonces tienen el colegio, van al colegio por la tarde. El sistema educativo brasileño es muy deficitario, desgraciadamente. Entonces, todavía nosotros, un poco incluso por nuestro propio carisma, pues completamos esa ciencia que les falta con clases particulares por las mañanas. Ellas van al colegio público por la tarde. Y por las mañanas tienen otras 4 horas de estudio con nosotros, es decir, para aumentar el nivel que es bajísimo que ellas traen con años perdidos, niñas que con 11, 12 años no han ido nunca al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, tienen 4 horas de clase por las mañanas aquí en el centro y otras 4 horas de clase en la escuela pública. Garantizamos entonces así la educación y los conocimientos, porque es necesario para ellas. Otras frecuentan cursos también, cursos de administración, cursos de peluquería, cursos de panadería, etcétera, etcétera, etcétera. Intentamos que al menos las más granditas ya, las de 16, 17 años, 18 años, ya hagan algunos cursos que las van capacitando profesionalmente. Además de eso, insistimos a todas ellas en el aprendizaje del español y del inglés. Entonces, bueno, pues ahí vamos intentando que salgan de aquí lo mejor preparadas posible, ¿no? ¡Qué bueno! Después, garantizamos también otra cosa importante que ellas necesitan, es la garantía de la salud. Es decir, ellas llegan bastante enflaquecidas, con problemas de salud, problemas ginecológicos terribles. Entonces, todo eso desde el primer momento nosotros atendemos. Se trata de mejorar también esa parte que es fundamental en la persona, que es la salud física. Que ellas se encuentren bien, fuertes, para que puedan seguir el ritmo del día a día y pues eso, tener una vida normal. Al mismo tiempo, la garantía de derechos civiles, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de ellas llegan sin documentaciones, no existen oficialmente para el Estado. Es decir, no están documentadas, no tienen registros, no tienen nada. Cuando salen de aquí, nuestro objetivo es que tengan toda la garantía de derechos civiles que ellas tienen derecho, ¿no? Documentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como digo, todo lo que eso podemos. Favorece. También la cuestión religiosa, es decir, aquí no les obligamos, ¿eh? Porque muchas vienen de familias evangélicas, protestantes, pero aquí tienen garantizada la institución religiosa. Es decir, una institución religiosa que en un determinado momento ellas libremente solicitan, algunas el bautismo, otras solicitan la primera Eucaristía, la confirmación, pero esa ya es una decisión libre de ellas. Nosotros lo que hacemos aquí es darles instrucción religiosa y ellas después libremente la que quiere solicitar. Y habrá diario tiempos de oración, que eso también ayuda muchísimo, tiempos de meditación, sí, de contemplación, de oración. Eso es, tienen todos los días, tienen media hora por la tarde, de las 6 a las 6 y media, que ya es noche aquí en Brasil, pues es un momento muy propicio, que es cuando ya atardece y está llegando la noche, pues tienen un momento de oración, media hora de oración comunitaria, es decir, casi casi funciona también como una terapia de grupo con el Evangelio en medio para que nos ayude, a las ayude, ¿no?, a revivir los momentos felices, maravillosos y agradecer a Dios por tantas dádivas como Él les está concediendo, ¿no? Qué lindo. Después tienen la misa 2 días por semana, los viernes por la tarde como conclusión un poco de la semana de trabajo y los domingos. Los domingos es una misa con todo el condominio de Espírita Uirapurú, es decir, todos los beneficiarios del condominio se reúnen en la Santa Eucaristía el domingo. Además, como digo, instrucción religiosa, catequesis, podemos decir, todos los sábados por la mañana. Es decir, que la capacitación, instrucción, vivencia de esa parte espiritual es muy importante para ellos. Además, harán deporte, tendrán terapia personalizada, cara a cara con la psicoterapeuta y tendrán terapia de grupo y todo ese trabajo de campo también, agrícola, de sembrar hortalizas, de criar gallinas, todo eso es terapia para ellas. Además, intentamos que se responsabilicen, es decir, queremos que la buena educación es la que hace que la persona crezca responsable, de lo poco cuando es pequeño, cuando es niño, o de lo mucho ya cuando es adulta. Entonces, ellas son responsables de sus plantitas, cada una se responsabiliza de unas plantas, unas son responsables de la comida de las gallinas, otras son responsables de la comida y del baño de los
de los perros, etcétera, etcétera, ¿eh? Los animales forman una parte importante aquí. Además, ayudan dentro de casa a mantener los ambientes de ellas, las habitaciones en orden. Naturalmente que después todo el personal aquí pues va por detrás repasando todo porque no lo dejan muy allá, pero bueno, ellas se responsabilizan, sí, ¿eh? Qué Y bien. como tú decías, pues también esa parte del deporte, tienen clases de educación física, tenemos aquí un profesional, vamos a decir, un militar retirado profesional de esa área que les da aula de educación física, y la psicóloga, como te decía, pues tiene terapias personales, terapias de grupo 2 veces por semana, y cada semana atiende personalmente a cada una de Qué ellas. Si lindo. alguna necesita más, pues más, ¿no? Pero sí. Ahora, Realmente. dime, de todas formas, pese a todo este proceso que puede durar, ¿cuánto? ¿Mínimo cuánto debe durar? ¿Un año? Pues más o menos el tiempo de media de cada niña aquí, y te voy a explicar por qué, porque puede llamarte la atención, es de un año. Es de un año. Y podemos pensar que es poco tiempo, y es así para todo lo que queremos hacer, para la reconstrucción de la vida de esa niña, es poco tiempo. Lo que pasa es que existe una ley en Brasil, que es el Estatuto del Niño y del Adolescente, que recomienda a los jueces que no permitan que los niños permanezcan en albergues más de 2 años. Es una ley que al principio nos parecía un poco injusta. ¿Por qué esto? Claro, ¿qué pasa? Pues que un albergue como el nuestro, donde hay todo un interés para que esas niñas realmente crezcan, ¿no? No un interés personal de la institución o de las personas que aquí están, sino de las niñas. Pues esto es poco tiempo, pero existían y existen otros albergues, más de carácter público, tipo municipal, estatal, donde se estaban convirtiendo en depósitos de niños. Sí. Es decir, los niños llegaban allá y los niños pasaban 5, 6, 7, 8, 9 años de su vida en un depósito, que era un depósito de niños. Entonces la ley vino a querer resolver esa problemática grandísima que existe en Brasil de los albergues, ¿no? Solución, pues solucionar, no es que solucione totalmente, pero la idea es eso, que el albergue trabaje, ¿para qué? Para que esa niña en el menor tiempo posible pueda recuperar su vida y volver a la sociedad. Y en eso nosotros trabajamos. Te puedo decir que más de la mitad de los esfuerzos que nosotros dedicamos es a esto. ¿Cómo hacer que esta niña vuelva a la sociedad? Muchas veces es imposible volver a su propia casa, con su madre, con su padre, es imposible, no tiene condición. Pero bueno, pues ahí está un poco la creatividad y la ayuda que Dios nos da, la inteligencia, para buscar con quién esta niña podría estar. Tiene una abuela, tiene una tía, tiene un pariente, tiene una madrina que podría tal vez hacerse cargo de ella. Pues vamos atrás. Vamos atrás, vamos a hablar con ella, vamos a intentar que en el tiempo que la niña está aquí, esa persona se interese, venga a visitar, se creen vínculos, lazos de afecto, etcétera, Qué etcétera, bien. para que un día podamos decirle al juez: hay una señora que quiere quedarse con esta niña. Y el juez entonces firmar y decir: bueno, pues muy bien, de Qué acuerdo. bien, magnífico, magnífico. Ahora, las secuelas que quedan muy, muy, muy en el alma, pues al menos ellas las hacen conscientes para que luego puedan establecer un vínculo de amor con un hombre y casarse y hacer familia, llegan a ese punto de libertad y de salud. Pues sí, sabes que yo he ido aprendiendo mucho aquí también, porque la psicóloga nos abre los ojos un poco en todas estas cuestiones. Los procesos que el abuso y la explotación sexual producen en las niñas son muy controvertidos, muy. Es decir, parten desde, por ejemplo, el rechazo a la figura masculina, el sentimiento de culpa, de autoculpa de lo que sucedió, siendo que ellas son simplemente víctimas, pero si sienten culpables, responsables de eso. E incluso en algunos casos y en algunos procesos crea también una dependencia de tipo sexual. Es decir, hay, como digo, una serie de temas bastante controvertidos ahí. Porque podemos pensar que una niña que fue abusada no quiere saber nada de los hombres, ni quiere saber nada de una relación, o va a tener dificultades después para mantener relaciones, etcétera. Eso en algunos casos y en algunos procesos, porque en otros casos es totalmente contrario. La niña o la adolescente se crea dependiente,
porque no vamos, piensa, fue abusada, recibió una violencia, pero en muchos casos queda el placer del acto sexual. Entonces muchas de ellas pues tienen una cierta dependencia de todo eso. Entonces ahí tenemos que trabajar, la psicóloga principalmente trabaja todo ese tipo de cosas, tanto los rechazos, las reyecciones que tienen, como esas dependencias del sexo, etcétera, etcétera, que no es fácil, en muchos casos no es fácil. Como digo, hay muchas cosas controvertidas. El caso de, por ejemplo, pensar que todas las personas están ahí para hacerme daño, o el caso de chiquillas o adolescentes, principalmente, que cualquier visita que tenemos aquí en el albergue se les echan al cuello. Es decir, situaciones muy complicadas que tenemos que estar pues salvando en cada momento, ¿no? Y como digo, en algunos casos inicia de una manera y el proceso lleva a otro tipo de actitudes de acciones, ¿no? Que pues tenemos que estar muy atentos para que no lleven a dañar todavía más el proceso de la niña. Ahora, ya que respetan la ley que hay allá en Brasil, que no pueden vivir allá por más de 2 años cada una de estas niñas, cuando ellas salen de ahí, son integradas a una familia o se hacen independientes, como el caso de la chica que nos comentaste, que ya cumplió 20 años, que ahora trabaja en una panadería, que ya alquila su propio departamento y vive sola o con una amiga, sea como sea, una vez que salen de la institución, ¿pueden ir con frecuencia a continuar la terapia psicológica? Sí, las niñas, después de que han salido de aquí, las hemos reinsertado en la sociedad. Nosotros acompañamos durante 6 meses, es lo que la ley nos pide, ¿no? Acompañamos durante 6 meses el proceso de esa niña. Después de esos 6 meses, incluso, continuamos, un poco más desde la distancia, porque yo digo, las fuerzas son pocas y el trabajo continúa siendo mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el objetivo que la institución se plantea? Al menos las que ya salieron, una vez al año, juntarlas aquí con nosotros. Entonces, cuando todos los años, cuando celebramos la fiesta del Hogar Santa Mónica, que es ahí por el 27 de agosto, el Día de Santa Mónica, pues todas reciben una invitación para venir a pasar un fin de semana aquí con nosotros. Entonces es un momento de grandísima alegría porque todas vienen aquí, vuelven aquí, el albergue pues explota de gente porque son ya más de 80 que pasaron por aquí en estos 5 años, ¿no? Entonces para nosotros pues es una gran alegría verlas cómo van creciendo, cómo están bien, cómo están contentas, van rehaciendo su vida. En algunos casos tenemos que decir incluso pues que sentimos un poco el rumbo que va tomando la vida de algunas de ellas. Pero la persona es libre y pues toma sus propias opciones también, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de lo que... Sí. Ahora, en 2 minutos que nos quedan, platícame un poco de lo que hacen para prevenir la violencia sexual. Para prevenirla. Sí. Porque aquí es la cura, ¿no? De estas chicas afortunadas que llegan con ustedes. Pero fuera de esta actividad centrada en las dos casas de este Hogar Santa Mónica, allá en los barrios, ¿qué es lo que hacen? ¿Tienen alguna actividad a través de las parroquias, de los agustinos recoletos, algo para prevenir la violencia sexual? Pues prácticamente lo que tenemos se centra en lo que es nuestra parroquia y de la Barra de Sierra, que es una grandísima favela, una parroquia de unos 90.000 habitantes, morros de arena, favelas, casas de cartón, etc. Entonces ahí creamos ya desde hace 2 años... creamos de una manera más estable en el Seminario de San Agustín, creamos el Centro de Asistencia de Apoyo Social San Agustín. En ese centro son más o menos atendidas unas 320 familias. Siempre cuando hablo de familias, ustedes piensen mujeres. Sí. Los hombres no los vemos por ningún sitio. Es decir, son mujeres que llegan, incluso mujeres jovencísimas con 14, 15 años, que llegan ya con sus hijos pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que les damos? Bueno, pues desde lo más asistencial hasta lo más, vamos a decir, más estructural. Reciben todos los días una comida, ¿no? En ese centro, quien quiere puede venir a recibir la comida y la llevan a sus casas, ¿no? Y también tenemos un banco de alimentos. En ese banco de alimentos, todas las familias necesitadas reciben su cesta de la compra, la cesta mensual de la compra, que no podemos decir, es eso, únicamente eso que ellas comen al mes, pero bueno, ayuda completa lo que es
el gasto del mes, reciben su cesta de la compra y después un ropero social también, por el elevado precio que tienen aquí las cosas, las ropas son carísimas, la inflación está cada vez más alta, pues tenemos un ropero social para que ellas puedan también disponer de ropas buenas y ahí se cobra una pequeña tasa, ¿no? Para evitar que simplemente las cogen y las arrojan, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y después tienen asistencia social, el asistente social las atiende en todas sus necesidades y derechos, orientándolas de cómo conseguir los derechos sociales que el gobierno les puede otorgar y orientándolas en otro tipo de cosas. Y al mismo tiempo, la psicóloga pasa consulta a los casos más delicados, casos de abuso, casos de violencia doméstica, de violencia machista, etcétera, etcétera, que son atendidos también por la psicóloga. Eso genera unas visitas que el equipo hace después a los domicilios, a las casas. ¿Por qué? Porque a veces en el mismo centro no tenemos así como valorar las situaciones. Entonces el equipo se traslada hasta las casas para ver ahí mismo in situ cómo que está la situación. Entonces básicamente es un poco eso ahí. Es completísimo, de verdad, una obra maravillosa como pocas en el mundo. Así que, bueno, todo esto está documentado en el portal agustinosrecoletos.org, súper detallado, hay un montón de reportajes al respecto de Casa Hogar Santa Mónica en el norte de Fortaleza, allá en Brasil. Y bueno, esta conversación para nosotros es un honor porque este canal de televisión es especializado precisamente en las actividades no lucrativas de la sociedad civil organizada. Y el ejemplo que nos da tu actividad, padre, junto con la de todas esas otras 21 organizaciones en un mismo territorio, es único. De verdad que es único. Yo creo que este modelo institucional y la generosidad y apertura que tienen todos para compartir ese territorio de bondad es algo que se tiene que copiar en otras partes del mundo. En México, buena falta haría instalar uno así en por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl, en Ecatepec, estoy pensando, lugares muy complicados, muy, muy complicados, la colonia Morelos, la colonia Guerrero, hay zonas especialmente violentas en México de mucho conflicto social, de mucha pobreza, desempleo, violencia, que si escuchan este programa, de verdad van a irse con un buen ánimo en el corazón a coordinar esfuerzos con otras organizaciones. Te agradezco mucho, te felicito y un abrazo grande, grande para todos. Pues yo que os agradezco a vosotros el contacto y simplemente pues me queda invitaros a que vengáis, no solamente por mis palabras, sino porque vosotros vais a poder ser testigos de primera mano de lo que aquí vivimos. Entonces tenéis las puertas del LAR Santa Mónica abiertas, del CEU con un espíritu abiertos. Quien sienta curiosidad y quiera venir a ver cómo es esto aquí, pues no solo tiene que entrar en contacto con nosotros, que será bien recibido, bien acogido. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A vosotros, Tere. Hasta un abrazo. Luego. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí. En el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.